En una emisión más de este programa que, como bien sabes, lo que quieres buscar el desarrollo, el crecimiento personal y de esta manera ir generando un cambio, sembrar semillas de abundancia en la población y que tú, telenauta, puedas encontrar un gran valor para este tu programa que es Evolución. Como cada viernes, iniciamos con nuestros teléfonos. El día de hoy tenemos un nuevo teléfono ya que estamos en un problema con las comunicaciones, diría mi buen amigo Manrique, que no hay presupuesto, ¿no? Les recomiendo que no vean el programa de Sin Sentido de hace 8 días, fue realmente muy malo, pero si quieren verlo y quieren ver a una persona hacer ridículo, está divertido. La verdad es que mi amigo Fer Obregón y Manrique hacen una gran labor y son historias muy interesantes.
Les dejamos el nuevo teléfono que el día de hoy va a estar operando, que es 5615-1522, la extensión 109, por cualquier cosa que ustedes quisieran comentarnos. El día de hoy con el tema de dignidad. ¿Qué tan importante es la dignidad? Como lo platicaba yo en el spot que hicimos, que espero que les haya gustado y si no, me encantaría su feedback o su retroalimentación sobre el tema. ¿Qué importante es la dignidad en el ser humano? ¿Qué tan importante es que un ser humano viva en dignidad? Y ojo, ¿qué tan importante es que se dé cuenta qué tan digna es su vida? Esos yo creo que son los pasos más importantes que el día de hoy vamos a abordar. Además de que el día de hoy perdí a mi co-conductor. Lo dejé en la mañana en Six Flags y no lo dejaron salir. Entonces, le mando un saludo a Axel Calderón, socio y co-conductor de este programa, que el día de hoy fue secuestrado vilmente por su hija Vanessa, que cumple años, lo cual le mando un gran saludo. Y a mi amigo socio, que se siga divirtiendo, ya vi tus fotos, creo que está divertido. Creo que el papá se está divirtiendo más que los niños, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio con este tema y les quiero presentar a alguien. Hoy vamos a tener una invitada totalmente fuera de lo común que habíamos tenido. Siempre tenemos que el director general de una empresa, que la persona importante de algún sector, y el día de hoy vamos a romper con eso. El día de hoy vamos a tener a una persona extraordinariamente ordinaria que vive feliz, que no necesita el título nobiliario de director general del mundo en color de rosa y que sin embargo creo que tiene gran cuestiones, además de que tengo un vínculo personal con ella y por eso me permití invitarla. Así que doy por bienvenida a este programa, tu programa, Nelly. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por abrirme este espacio y es un honor para mí poder estar frente a las cámaras. Bueno, les recuerdo, cualquier pregunta que tengan con Eli, que nos va a acompañar todo el programa, les pediría que les hagan vía el chat. Les repito, nuestro chat es www.brainmaster.com.mx/chat/multimedia1.php. Ahí los vamos a estar esperando, además de que el día de hoy vamos a ver una cápsula muy interesante y en esa cápsula vamos a ver un poco de lo que son los retos y cómo superan los retos en la vida y cómo lo vamos a enlazar con la parte de la dignidad humana. Entonces, en esta tesitura de pensamiento, tenemos a alguien en la línea, fue muy rápido ahora, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo has estado? Tuve el gusto de estar contigo en Arroyo, cuéntanos. Oye, Dani, a ver, cuéntanos, pero me decías que no te gustan los toros. ¿A qué fuiste a una corrida de toros? Pues sí, la verdad es que se me hace un poco maldante cómo se manda el animal, pero bueno, también tiene su chiste y su belleza, el cómo el torero mueve al toro, las banderillas, y que toda la gente grite ¡ole! Tiene su chiste y es una bonita tradición dentro de lo que cabe. Creo que tiene su parte de su parte evidentemente no grata. Sin embargo, creo que también tiene esa parte de arte que bien dicen los que les gusta la tauromaquia, que tiene esa parte bonita de qué es lo que pueden ir teniendo en la suerte con el toro. Te agradezco mucho tu llamada, te agradezco que sigas este programa. Y bueno, que aquí todos nuestros telenautas consten de que se cumplió con lo que dijo Pepito Arroyo, que fue el boleto que era gratis y que tú tuviste la fortuna de hablar y de llevártelo. Por supuesto, y muchas gracias otra vez. Gracias a ti, que tengas una tarde maravillosa. Igualmente, gracias. Hasta luego. Ay. Pues bueno, aquí está, Evolución sigue cumpliendo. Hoy pues vamos a ver qué sacamos a Nelly, que tenemos una sorpresa de ella. Pero bueno, demos inicio con Nelly, ¿sí? Y aquí me gustaría un poco, primero, es tu programa. Entonces, estás todo el programa. Vamos a hablar de Nelly y después vamos a hablar de dignidad. Entonces, okay. Yo creo que lo más importante aquí, Nelly, es, dime, ¿quién es Nelly en la parte personal? En la parte personal, Nelly, como bien lo dijiste, es una mujer feliz. Una mujer que aprendió a ser feliz después de muchos tumbos y de muchas trabas que eso ella misma se ponía. Entonces yo divido mi vida en dos partes. Una, el
El antes, que era una mujer que no era feliz porque siempre estaba enojada, todo me molestaba, de todo hacía berrinche, celosa, posesiva, o sea, todo lo que en un... Y entonces viene el patriarca de mi vida, que casi siempre son son pérdidas, o son cosas difíciles que enfrentas, y es en cuanto me llega a mí, me molesto, y empiezo yo a darme cuenta que ya no estaba a gusto con esa vida. Pues aprendí a desaprender. Diría Ethan Toffel, que es un futurista, es Exacto. aprendes, desaprendes para volver a aprender. Ahora, hablas de reinventar, y creo que es un término muy interesante, sin embargo me gustaría acotarlo un poco. ¿Es reinventar o reencontrarte? Te voy a decir a qué me refiero. Reinventar es, o sea, es crear algo que no existía, es buscar en Nelly algo que no existía, o fue encontrar algo que sí existía en Nelly, que se llamaba felicidad, que yo me acuerdo en Puro Agua, que sí estaba y que vivía en eso, pero que algo en sus emociones tóxicas, creencias tóxicas, Se me fue, olvidó. se le olvidó. Exacto. Es como ayer estábamos, les comparto que estuvimos en la UVM Campus Chapultepec, a los cuales mando un gran saludo a todos los alumnos que me dieron la oportunidad de aprender de ellos en la plática La Decisión de Tu Vida. Y yo les decía, el tema es que buscamos afuera, reinventar es buscar afuera. Cuando realmente está dentro de ti ya la solución, nada más se te olvidó. Entonces ayer les decía, ¿cuál es su pasión? Y cuatro chavos de 114 dijeron, es esta. Después sumaron como 10 manitas más y después uno dice, yo no me quedo atrás. Cuando realmente hicieron el ejercicio, se dieron cuenta de que, pues, por ejemplo, una muchacha que me encantó, porque además se quedó al final del programa conmigo platicando, me decía, es que mi pasión es dibujar, mira, atención, mis dibujos. ¿Y por qué quieres ser arquitecta? Y entonces empezamos a ver, y la historia del arte es algo que en ella realmente la encuentra. Entonces, encuentra el baile, encuentra la pintura, encuentra la lectura, que es algo que la apasiona. Como en la arquitectura también podría, nada más siempre y cuando lo entienda de ese lado. ¿Ok? Por eso quise, yo creo que acotarlo, pero yo creo que estamos muy centrados en buscar afuera las respuestas, y realmente las respuestas de la vida están dentro de uno. Y sí, te doy toda la razón, efectivamente fue el reencontrarme, fue el reconocer quién era yo realmente. Yo siempre me he considerado una persona de un corazón muy grande y siempre me ha gustado ayudar y ayudar y ayudar y ayudar a los demás. Y dejé de hacerlo porque obviamente yo ayudaba y si me lastimaban, yo decía no. Entonces fue porque ayudé. Pero a Entonces ver, yo una me pregunta. Ese es condicionaba. un tema bien interesante porque lo vamos a enlazar con dignidad. Exacto. Ayudabas, te lastimaban y Y fue dejabas de con el... ayudar. Exacto. ¿Y no era porque generabas una expectativa? Seguramente, sí, así Entonces, era. ayudaba, pero ayudaba con una expectativa. Y no se daba, No se y era una daba, desilusión muy te daba grande una la que yo me daba. desilusión, te dolía y decías, no quiero eso en mi vida. Y entonces aprendiste y cambiaste de reír a llorar. Y entonces, pero también es bien interesante, y creo que esa es la parte bonita de todo este programa y que el auditorio se puede llevar, que es el entender que en algún momento de tu vida, yo me acuerdo, digo, tengo el gusto, les comento, tengo el gusto de conocer a Nelly espectacularmente porque es mi prima hermana, su papá es hermano de mi papá, mi mamá es hermana de su mamá, entonces somos culebros de los dos. Sí, no hay vuelta loca, ahí sí. O sea, somos muy cercanos. Entonces, tengo toda la vida literal, más bien ella tiene toda mi vida de conocerme, porque es unos meses más grande que yo, no es mucha la diferencia, pero me conoce muy bien. Y llega ese momento, ¿no, Nelly? Donde no sabemos cuándo cambiamos risas por enojos. Y ojo, pero también te hace feliz, ¿eh? Sí, porque me acostumbré a ese estilo de vida. Entonces Claro. fue así como que esta soy yo y ¿Y quien qué? quiera que me aguante. Exacto. Cuando en realidad ni siquiera yo me aguantaba, porque Es en un como... momento, después de unos años, pues sí me enfrento contra mí misma, me veo en un espejo y lo que veo es un monstruo, cosa que no me gusta. Entonces dije, no, yo tengo que reconocer quién soy, recuperarme y seguir ayudando a la gente. Y entonces yo decidí capacitarme, prepararme, tomar cursos, pláticas, Ahorita vamos a llegar a esa parte. y fue Antes de... entonces cuando Nelly es la de hoy. ¿Cuál es el obstáculo más importante que Nelly ha llevado en esta parte personal?
existe antes. ¿Existe antes o en el después, en el todo? El obstáculo de aquí, de Nelly, del pasado de Nelly al día de hoy. Un poquito porque es bien interesante esta parte. Estamos acostumbrados a huirle a los problemas y a los obstáculos, porque así nos enseñaron. Sí. No por mal, no nos querían hacer mal, pero no nos gusta, y ahí está la verdadera valía de la vida. Entonces, ¿cuál es el obstáculo más importante que Nelly ha enfrentado en su vida? El de mayor peso, el ser víctima de mí misma. ¡Wow! Ese fue el mayor obstáculo, porque yo era la que me boicoteaba, yo era la que culpaba a los demás, no me hacía responsable, obviamente, negaba que las cosas fueran culpa mía. Vamos a hacer una cosa. Y tú participaste en el de víctima poniéndonos unas cositas. Vamos a un corte, porque quisiera no cortar esa parte de hablar de la victimización, porque me encantó. El mayor obstáculo es darme cuenta que yo era víctima de mí mismo. Híjole, es un tema interesante. Amigos de Evolución, regresamos en unos minutos para ver cómo se es víctima de uno mismo. ¡Regresamos! Ok, regresamos aquí en Evolución, con todo un gusto de escuchar a alguien totalmente como tú. Eso es lo importante, que debes de darte cuenta que el cambio está en ti, si tú lo quieres. Nelly, regresamos a ver, cuéntame, ¿cómo es esa parte de que tu mayor obstáculo personal es que te diste cuenta que eras víctima de Nelly? ¿Cómo se da uno cuenta de que es uno víctima de uno mismo? Pues primero te empiezas a dar cuenta cómo te mueves con los demás y cómo reaccionan ante tu forma de ser. Entonces yo empecé, como desde chicos, empiezas a medir a los demás, pues yo prácticamente medía a la gente. Entonces para mí era más fácil el tomar una postura de yo no fui, y es que a mí todo me pasa, y es que yo sufro mucho y ustedes no me entienden, es que ustedes tienen la culpa de lo que a mí me está pasando. Nunca asumí mi responsabilidad de nada. O sea, era así como, era más fácil vivir de ese lado que asumir la responsabilidad. Entonces, ser víctima de mí misma era boicotearme cada vez que yo veía una oportunidad para lograr algo. No, era no, tú no puedes. No es para ti. No es para ti, tú no puedes porque no estás preparada. A ver, ¿no? Y adelantando un poco en el tema, pero ¿eso era una posición digna? No. Okay, ¿por qué no era una posición digna para Nelly? Porque no tenía yo el respeto de los demás, ni tampoco voz ni voto, porque cuando yo opinaba algo, pues obviamente no se me tomaba en cuenta
como debiera ser. No, aunque yo tuviera la idea y aunque yo tuviera la solución, a lo mejor, ¿no? O quizás no tenías tu respeto por ti mismo. Exactamente. ¿No? Que es un poquito lo que vamos a tratar ratito. Pero a ver, para seguir con esta dinámica, y ahora cuéntame, ¿quién es Nelly en la parte profesional? En la parte profesional, Nelly es una emprendedora. Nelly es una soñadora que quiere alcanzar sueños y entonces me dedico o me esforcé por llevar a cabo un proyecto que fue lanzar mi empresa, mi pequeña empresa de servicios de asistente virtual. Okay. Esto es, son servicios desde una secretaria a distancia hasta diseñar una página web, hasta dar asesorías en algunos temas, hacer gestorías de algunos trámites de pagos y cosas así. Ok, ¿y actualmente qué hace Nelly en la parte profesional? Actualmente lleva a la par, o sea, llevo la parte de NEPAC. Y aparte el comercial. Okay, NEPAC, que son la página es www.nepac.com.mx. Okay, y ahí pueden ver los servicios que está ofreciendo Nelly, que además, ojo, también va a ofrecer ya en unos meses servicios internacionales. Es correcto. Por ahí con alguien muy conocido que para mí es un gran maestro en mi vida, pero vas a estar también ya trabajando, operando Londres, México, ¿no? Es correcto. Exeter, para ser exactos, ¿no? Sí. Okay, perfecto. A ver, Nelly, si tú tuvieras un foro, y ahorita vamos a hablar del proyecto que tienes en puerta, pero si okay. tú tuvieras, ¿qué es el mundo enfrente? Atrás de esas cámaras, literal, está el mundo, porque Internet es mundial. Y el día de hoy tenemos gente, me confirmaron hace rato que nos está escuchando de Ecuador, unos amigos de Pittsburgh. Okay. Bueno, tenemos personas que viven en Toluca, estaban los chavos de ayer, y bueno, todo el tema que traes aquí. ¿Qué les podrías tú decir a todos nuestros telenautas? ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor consejo que Nelly ha aprendido hasta ahorita, ¿sí?, para vivir feliz y no morir en el intento? Quererme a mí misma. Hacer todo lo posible por reencontrarse, que sientan lo valiosos que son, lo mucho que pueden lograr creyendo en sí mismos. O sea, el que sí tomen en cuenta los comentarios de los demás, pero no los hagan suyos. Ustedes vean lo que ustedes realmente quieren ser. Vayan por sus sueños, vayan por esos proyectos, porque por supuesto que si los quieres hacer, lo logras. De solo hecho, es trabajar. El video que vamos a hacer en dos cortes se llama Héroe, y es un video que habla exactamente de eso. De si quieres seguir tu sueño, síguelo y punto, como decía Will Smith en Busca de la Felicidad. Así es. Es un corto bellísimo que lo vamos a analizar ahorita regresando con Eli. Pero bueno, lo importante es cree en ti mismo, quiérete. Pero una persona que está deprimida, ¿cómo se va a creer? Tú tuviste esos procesos, yo me acuerdo, y lo leí en la semblanza que me hiciste favor, y me pones los fracasos emocionales. Viéndolos desde el punto de vista de víctima, obviamente sí, fracasos emocionales en donde pues me llevaban al grado de sentirme que no valía la pena, que no tenía derecho a que alguien me quisiera y que me respetara y que me cuidara, y bueno, entonces si yo no me cuidaba, pues menos me iba a cuidar a alguien más, ¿no? Porque nadie me tiene que cuidar. Claro. Solo yo, ¿no? Que yo creo que es el punto más importante, Nelly, cuando te das cuenta que está bien. Todas las creencias que cualquier ser humano tiene son limitantes, tanto positivas como negativas son limitantes, te limitan. Pero hay creencias que son impulsoras y creencias que son tóxicas en la vida. Yo creo que, y esto no es culpa de nadie, ¿sí? Yo creo que el tema es tomar la responsabilidad de tu vida, y en ese momento que tomas la responsabilidad de tu vida, jalas realmente el decir qué creencias quiero en mi vida y determinas cuáles son tóxicas en tu vida y cuáles son realmente impulsoras. Y en ese momento viene el cambio. ¿Crees que pueda haber? Dime cuál fue el momento. El momento fue cuando descubrí, a través de alguna dinámica, en algún taller que tomé, lo mucho que valía. O sea, el realmente reconocer quién era Nelly. Que era una mujer alegre, divertida, feliz, sonriente, que si se equivocaba no pasaba nada. O sea, fue así como... Fue en un taller en donde descubrí quién era yo. Y mira, normalmente... Como porque traía dices, yo un problema con una persona que yo quería muchísimo. Ok. Y a ver, cuéntame, en esa Nelly, ¿qué pasó? ¿Qué sintió esa Nelly? ¿Qué evolucionó en esa Nelly? En ese momento. Ay,
momento qué evolucionó en mí. Porque Nelly sigue siendo Nelly. El amor. Ok. O sea, evolucionó el amor partiendo de que el amor empieza por uno mismo. Ok, me encanta la idea. Sí, me fascina, me gusta el ver todo esto. Yo voy a mandar otro corte porque vamos a ingresar a alguien más aquí a nuestro set, a nuestro estudio, porque vamos a hablar del proyecto que tiene en manos Nelly. Para eso necesitamos ayuda de todo el equipo. De todo mi equipo. Y siempre es muy digno reconocerlo, poderlo platicar y de ahí ir viendo qué se puede dar con esta plática que se llama Haz que brille tu camino. Haz que brille tu camino. Regresamos en unos minutos aquí en Evolución para platicar y ver cómo puede hacer que tu camino brille, ¿no? Regresamos en unos minutos. Ok, regresamos aquí a Evolución. Creo que ha sido interesante para ti, telenauta, el saber que una persona extraordinaria también encontró la felicidad y no necesitó grandes cosas. Como lo decimos en Claves para la Vida Plena, una clave es un signo ordinario que merece poner la atención para que tu vida se vuelva plena. Yo creo que ahí es donde ustedes tienen este proyecto y realmente donde el proyecto de vida puede ir cambiando. Regresamos aquí con Nelly, donde doy la bienvenida a Rosemary, Rosamary, perdón. Sí, es que tengo una amiga que le digo Rosemary. Ay, a ver. Rosamary. Rosamary, que es la parte de relaciones públicas. Así es. De esta etapa de Nelly como conferencista. Así es. Antes de entrar a esto, ¿por qué conferencista? Además de ayudar, me queda claro que es por ayudar. Es correcto. ¿Pero por qué? Porque puedes ayudar en una labor social, yo tengo una casa hogar, la cual ustedes conocen, estoy en la comisión, o sea, hay muchas maneras de ayudar. ¿Por qué ayudar siendo conferencista cuando tienes menos tasa de retorno? Es cuando menos ayudas a la gente. Porque si yo hubiera tenido en algún momento de mi vida alguien enfrente que me hablara a una edad más temprana y me dijera, yo logré la felicidad de esta manera, te invito a que lo pruebes, si te funciona, bienvenido, si no, no pasa nada, sigue buscando tu camino.
Entonces fue como dije, la mejor manera que me gusta es tener contacto con la gente, hablándoles directo como es, abriéndome, que me vean, y no a través de un mail o de una televisión. O sea, yo prefiero el contacto directo con la gente. El face to face, como se llama. A ver, bueno, en cuestiones de estadística, en una plática, y solamente una plática, ¿sí? Porque no tienes tú un tracking, no tienes un seguimiento, sí, esa no. Parte todavía no todavía seguramente llegará, estoy convencido. Pero en esta primera fase, que es una plática, que me encanta, ¿tú sabes qué porcentaje, de si tuvieras un foro de 100 personas, qué porcentaje va a realmente cambiar? El 1%. El 2%. ¿Por qué a eso, cuando quizás si te vas a una casa hogar vas a ayudar mucho más? Bueno, no estoy peleada con una casa hogar, o sea, también es parte de la vida de Nelly, el visitar ancianitos, el visitar a los niños, pero el pararme enfrente y el poder llegarle a ese 1%, hubo alguien que me enseñó que el 1% diario ayuda a que crezca. No, así ¿no? Ya no se vale, uno lo destruye, así no juego yo. Ok, me encanta. Yo creo que lo importante, y te lo digo porque uno de mis grandes mentores de Estados Unidos, ¿sí? Phillips Walton, se llama, en Phoenix, me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿por qué en la parte de Crescom, que como les he comentado, es la empresa más grande del mundo de educación gerencial, decía, ¿por qué? Si el cambio va a ser mínimo. Y mi respuesta fue, mientras cambie uno, es suficiente. ¿Sí? Si puedo lograr dos, ese es mi reto. Exacto. Y yo creo que ese es el reto en el que te tienes que centrar. Tener tu base de datos y decir, fue uno el cambio, elógialo, cacaréalo, y después de ahí que se hagan dos, tres, porque el camino del conferencista es complicado en ese sentido. Y hay muchas cosas en el mercado que evidentemente no se dan. Cuéntanos, Rosamel, ¿qué es esta conferencia? ¿Qué es? Mira, primero te comparto rapidísimo que cuando tú decides, como Nelly decidió, cambiar, ¿no? O sea, como darse cuenta y fluir, las cosas fluyen. Yo conozco hace mucho tiempo a la familia, ¿no? Y nos encontramos por otra cosa totalmente diferente, y de repente cuando nos dimos cuenta ya estamos trabajando juntas. Yo soy parte de este equipo, ¿no? Soy parte de este equipo con la parte de relaciones públicas y comunicación. Okay. ¿Por qué? Porque creo en este proyecto. Yo también creo que ese 1 o 2% que... ¿no? Que diga, que despierte, con eso estamos y vamos por más. Te voy a decir que estén ustedes que no son 1%. Anthony Robbins y Deepak Chopra cambian mucho más gente. Por eso son tan comerciales y tan grandes. Pero el tema está en el conferencista, no en la persona que está sentada. Entonces, la mayoría no hace más. Y yo respeto mucho y tengo grandes experiencias con los conferencistas que dicen, es que no era para él, no pasa nada. Yo no creo en eso. Yo creo, ese es Armando Culebro, ¿eh? Yo creo que es responsabilidad del conferencista llegarle a toda tu audiencia y cambiar la mayor cantidad. Más del 1% y es ganancia. Claro. ¿Ok? Pero bueno, me comentas. Y bueno, precisamente por eso estamos súper comprometidos con este proyecto, ¿no? Y la unión hace la fuerza, sí, y por eso estamos aquí, ¿no? Ella es la que se levanta, pero detrás hay todo un trabajo para poder llegar a esas personas. Entonces, ¿qué es Haz que brille tu camino? Haz que brille tu camino es una conferencia de desarrollo personal. Está enfocada hacia mujeres mayores de 16 años y los hombres que conviven y viven con ellas. Esto es muy importante porque, mira, hoy en día la mujer está tomando un papel de relevancia en la sociedad, muy importante, ¿no? Es una mujer que ahora es líder, que es tomada en cuenta en la toma de decisiones, que disfruta de la vida, que ha decidido ser feliz, pero ¿qué pasa? Viene peleando con conductas aprendidas y no aprendidas, ¿no? O sea, las trae de generación en generación. Entonces, todas son aprendidas. Sí, ¿verdad? Unas son en el subconsciente y en el inconsciente. Exactamente. Todas son aprendidas, ¿no? Pero eso es lo bonito del ser humano. Cuando te das cuenta de que todo lo aprendiste, entonces es el momento de que tú decides si cambias o no. Porque si no fueran aprendidas, no podrías cambiar. Entonces, pues, venga, cuéntame. Entonces, para mujer. Oye, yo soy hombre soltero. Ahí te va.
¿Y te da chicas? Eso es comercial. Ah, bueno, es parte de hacer brillar tu camino. Realmente no tampoco tan soltero, soy neosoltero, es una nueva corriente. Okay. ¿No? Solteros, felices de ser solteros, ¿no? Pero bueno, entonces, okay. Yo soy neosoltero, ¿y cómo lo hago si no tengo una mujer a quien llevar? No es necesario. Los hombres también están aprendiendo a tener este rol en la sociedad, ¿no? Tanto en las familias, como en la sociedad, como en el trabajo, con este nuevo equilibrio, ¿no? En una sociedad cada vez más equitativa, o qué es lo que estamos intentando, qué es lo que estamos buscando los seres humanos, que cada vez haya más igualdad y equidad de género. ¿Cómo los hombres... ¿Cómo no creen en el feminismo? Precisamente, la equidad y la igualdad se trata de eso, por eso la conferencia no está dirigida a mujeres. Okay. También se trata de los hombres, de cómo adaptar nuevas formas de pensamiento, okay, ¿no? Cómo aprender cuál es su rol en esta sociedad sin caer ni en el machismo ni en el feminismo. No se trata de eso, se trata de convivir juntos, de trabajar juntos, de ir de la mano paso a paso. Y de reconocer que así como las mujeres nos deprimimos y pasamos por procesos complicados, también los hombres tienen esa claro. parte y también necesitan entender que así como nosotras tenemos nuestro lado masculino, ellos también tienen su lado femenino, y es el que no hacen mucho caso y es el que necesitan desarrollar para entender a su pareja y para entenderse ellos, ¿no? Ok, bueno, a ver, el comercial. Ahora sí. Los invitamos a todos a que vayan este próximo 8 de marzo, que además se nos hace una fecha significativa, muy importante, porque es el Día Internacional de la Mujer. Claro. ¿No? Entonces, 8 de marzo, ¿dónde? 8 de marzo en el Hotel Finisterre, que es Calzada de Tlalpan, número B, ahorita te lo digo. Yo vengo a hacer Pero el comercial. Bueno, es el 2043. 2043. Que está del lado norte a sur, del lado derecho. Así es, hace esquina con lo que es Miguel Ángel de Quevedo, que se convierte en tasqueña. Pasando el puente ya es tasqueña. Exactamente, en el ¿registro? Salón Arosa. ¿Registro? Sí, el registro lo pueden hacer en rosamari-lubert. De hecho, vamos a tuitear con tus redes el mail, @hazquebrilletucamino.com.mx. Ok, entonces ahí va a ser el registro, llegamos 8 de la mañana. Y tenemos otro mail, que es conferencia@hazquebrilletucamino.com.mx. Ok, la hora de llegada es 9 de la mañana. 9:30. 9:30 de la mañana, ya tengo el registro. Si yo no me registré ni nada, ¿puedo llegar? Sí. Sí, pero es importante. Tú puedes llegar porque esto tiene un costo, una cuota de inversión que nosotros le llamamos, porque es una inversión para ti. Es una cuota de inversión de $250. Ok, ¿no? Perfecto. Puedes pagar allá, tenemos datos bancarios que yo te puedo proporcionar toda esa información por medio de correo electrónico. Puedes pagar allá, pero es importante que nos avises. ¿Por qué? Porque tenemos cupo limitado, y la otra es porque estamos preparando un material bellísimo para todos los asistentes. Ok, ¿no? Bueno, entonces estamos listos para que vayan a Haz que brille tu camino. Queremos regalar, pero... Ay, bueno, pero sí, vaya. En este programa no se viene si no se regala. ¿Sí? Correcto. Entonces, iba yo en mi comercial de que lo esperamos ahí. Yo, de hecho, voy a llegar. Tengo un tema ahí personal con mi hija. Llegaré 11 de la mañana, pero yo los invito a que vayan y estoy seguro que vamos a tener algo interesante. Por cierto, hay una promoción ya, que es si llevas a dos personas, el 50%. ¿Para los tres? No, para la persona que lleva a dos personas más, tu entrada es con el 50%. Ok, es perfecto. Es decir, 125%. Y ahora sí, ¿qué me vas a dar a mi auditorio y cómo lo vas a hacer? Les vamos a dar, y tú me dirás cómo va a ser la dinámica, les vamos a regalar a las primeras tres personas que se comuniquen, tres pases dobles. Tres pases dobles sin costo alguno. Ok, costo. Vamos a hacer una dinámica. Primero, que me digan de qué se trata Haz que brille tu camino y que lo hagan en mi red social. Ok. Sí, que es Armando Culebro, yo te tagueo y entonces tendrán todos los datos. ¿Les parece correcto? Así es. Muy bien. Tres pases dobles, o sea, seis personas, es el momento, si quieres escuchar a una mujer, que es totalmente normal, que dijo, se vale ser feliz.
no necesito nada más para ser feliz. ¿Ok? Muy bien, más, muchas gracias. Nada más rapidísimo. 8 de marzo, Hotel Finisterre, Calzada de Tlalpan, 2043, a las 9:30, y conferencia arroba asquebrilletucamino.com. Al que lleven ropa cómoda. Sí, va a estar muy divertido. Ok, con ropa cómoda y tú no te me vas, porque nos quedamos a ver, hablar de dignidad. Gracias a ti, que Dios te bendiga. Y bueno, regresamos aquí en Evolución, pero quiero que pongan mucha atención al video que van a ver. Son 6 minutos de un video donde vamos a ver este video, cómo puede verse en la dignidad humana. Y vamos a darle un gran contexto a este tema de la dignidad. Regresamos después de que vean este video. When you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. Sometimes a dream almost whispers, it never shouts. Very hard to hear. So you have to, every day of your lives, be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. That moment in time was one of the darkest moments I've had in my whole life. My motivation was out the door, like I just wanted to give up. I need you to be who you're supposed to be. Don't let nobody stop you from being who you're supposed to be. Don't let nobody out-talk you. Don't let nobody tell you the doors are shut. Don't let nobody tell you that opportunities don't exist. Don't let nobody tell you that. I need you to be who you're supposed to be, because when you are who you're supposed to be, that success, you have to push through. If you hit an oak tree 1,000 times in 1,000 different spots, what's going to happen? Absolutely nothing. But if you hit an oak tree 1,000 times in the exact same spot, you know what's going to happen? You're going to bring it down. You're going to do the impossible. You're not only a special person created at a special time, you got something special inside of you. You have to believe that you can do something that nobody else has done. And somehow that concept has to become reality. You got greatness all inside of you, but your problem is you are a scaredy cat. You soft, and every time it get hard, you quit and you give up. And I'm telling you, if you would be willing to fight your way through it, if you would be willing to fight your way through this battle, fight your way through cancer, fight your way through that academic struggle, fight your way through divorce, fight your way through it. If it was easy, everybody would do it. You gotta fight your way through it. You gotta fight the fear, because guess what? Fear ain't bigger than you. If you're gonna win the fight of your life, you can't be afraid to fight. What exactly was hurting on your body? I think my foot's broken, and my shoulder and my back.
Everything feels pretty broke right now. The doctor tried to get me to not skate, and I basically told him he's gonna have to fight. Are you gonna be able to take your fourth and fifth run? I'm taking every run. How are you able to muster up the strength to even come back out here and then take another run? I don't know what it is since it lives inside me, but it's has a lot of determination. It's a fire that just keeps burning. Fear, you are not gonna stop me. I got too far. I've come too far to give up now. You gotta believe in yourself, you gotta believe in your dream, you gotta believe one day it's gonna be your moment. One day, you gonna own the moment. Listen to me, impossible is just a big word thrown around by small men. Many of you right now, life's got you up against the rope. You can't give up, you can't give in. Listen to me, if it was easy, everybody would do it. You've gotten this far. If you was gonna quit, you should have quit a long time ago. You got too far. You've come too far to quit. Now, show me that nothing is impossible. Ok, regresamos. ¿Qué les pareció ese video? ¿Qué les pareció esa parte de héroe? ¿Qué les pareció el que se cae, se golpea y no pasa nada? Se levanta y va por su segunda ronda y logra su cometido. Y eso es lo que sucede en la vida. Un poquito, y ya estoy entrando al tema de dignidad de una manera muy rápida, les quiero comentar lo siguiente. Entiendan claramente que la dignidad, no hablamos de la dignidad humana, que es muy, muy, muy clara y que tiene un valor supremo. Hablamos de la dignidad contigo mismo, con ese proceso de tú y yo, querido televidente. Ahí es, telenauta, ya me van a regañar. Luego mi productora volteó. Por cierto, le mando saludos a mi productora, la guapa Mariel, a la guapa Ale, que nos ayuda con el social media aquí en ASTL, a Fer, que nos ayuda con toda la parte de la webpage, y obviamente a nuestra directora, Malena, que pues, obviamente sin ella no podría hacer esto. Pero bueno, regresando al tema de dignidad, es bien importante saber que hablamos de la dignidad contigo mismo. Hace rato escuchábamos a Nelly, y Nelly nos decía, y ahora sí retomo todo esto, okay. Es que yo me victimizaba, entonces tú no eras digna para Nelly. Y por ende no era digna para el mundo. Y yo creo que ahí es donde radica este gran tema. Este gran tema de dignidad nosotros lo tocamos en nuestro programa de nuestro Máster en Plenitud, en el módulo de conciencia, porque lo primero que tiene que generar todo el ser humano, creemos nosotros, y estamos convencidos de eso, es que debe ser consciente de que tiene que ser digno. Creo que el punto más importante que tú decías hace rato, Nelly, y me encantó, fue me hice consciente de que yo era víctima de Nelly. Ahora, ¿qué tan digna es hoy día Nelly de Nelly? Y ahí, o Juanito de Juanito, o Armando de Armando. Porque además el ser humano es un ciclo, ¿ok? Si quieren ver este video en nuestro chat, les repito, www.brainmaster.com.mx/chat/multimedia1.php. Ahí está ya publicado el video, el link para que lo vean. Es público, está en YouTube. Y bueno, ¿por qué este video? Voy a hacer unos pequeños backlights y adelante, después me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Te parece? Me parece. Ok. ¿Por qué este video? Yo creo que este video refleja grandes cosas. Primero, los sueños se van susurrando. En la vida te están susurrando todos tus sueños. Tus sueños los tienes aquí al lado y te están susurrando. Si hay mucho ruido en tu vida, no los vas a escuchar. Nunca te va a gritar un sueño. Lo que tienes que hacer es vivir en dignidad propia para tener la capacidad de agacharte y escuchar.
escuchar a tu sueño que está aquí al lado. Siempre está ahí a tu lado tus sueños. El mundo es un mar de oportunidades. A mi querido socio, que le mando un gran abrazo, Carlos Hornefer, lo comentaba en nuestro programa inaugural aquí de Evolución, y él decía, el mundo es un mar de oportunidades. El problema es que estamos tan inmersos de estas emociones tóxicas, de estas creencias tóxicas, que nos perdemos. Punto número uno. Punto número dos, la mayoría de la gente te va a decir, no es cierto, estás loca. ¿Qué es eso de dignidad? Si nadie lo hace, Nelly, no lo hagas, ¿sí? Y ese bombardeo de creencias tóxicas, de esas creencias que entran a tu vida de manera consciente o subconsciente y que obviamente te van configurando tu actuar, ya que el subconsciente actúa. Entonces, ojo con todo lo que les dice la gente. La gente les va a decir en su mayoría, no pueden, se los aseguro. No dejen que se distraigan con esas cuestiones. Un punto muy importante es esa distracción que sucede, en que te están diciendo por todos lados y tú te distraes, entonces no te centras en tu yo. Uh-huh. Mientras pasaba el video me decía Nelly, oye, es que entonces el tema ahí es la meditación. Le digo, claro, ese es el tema. La meditación es el baño de tu espíritu. Sí, porque te escuchas. Claro, lo más bonito es escuchar tu respiración y de ahí comienza el proceso. Normalmente hay muchos tipos de meditación, pero la más común es la que empieza con tu respiración, porque es la parte física de conexión directa a tu parte espiritual, a tu ser. Entonces llegas y conectas a tu yo puro con tu yo natural, o como nosotros le llamamos, el yo del propósito y el yo de la función. Entonces los unes y entonces puedes lograr conectarte, entonces logras paz interior. Y lo más importante en la dignidad es lograr la paz interior y entender que la grandeza está en ti. Como seguramente en Haz que brille tu camino lo podrás ver, estoy seguro que, claro que sí. Seguramente lo pondrás con todo tu auditorio que tengas ahí. Ahora también es importante que sepan, y como bien lo dice el video, no porque fracases eres un fracasado. Eso es muy importante, queridos cibernautas. No porque tú fracases ya te volviste un fracasado. Al contrario, para poder ser exitoso tienes que fracasar. El tema es que te guste fracasar y que te guste fracasar en lo mismo. Si te gusta fracasar en cosas distintas y aprendes y mejoras, súper, ahí está el crecimiento humano. ¿Cómo vas a saber que una fruta te gusta si no la pruebas? Si no sabes qué es cuál es el sabor. Entonces, bueno, seguimos con todo eso. Otro punto que me encanta del video es, no puedes tirar un roble si le pegas 100 veces en lados distintos. Le tienes que pegar del mismo lado, pero tienes que ir cambiando tu técnica. La posición, las estrategias. Y eso es la dignidad. La dignidad es cómo agarras el hacha, que es cómo agarras las herramientas en tu vida para enfrentar la vida. Entonces, ¿cuál es tu camino para enfrentar esa vida? Y de ahí realmente derribar, a ese roble que lo tienes enfrente. Entender, evidentemente, que la dignidad humana no está peleada con el miedo, pero a cómo la limita. Porque el miedo, su función de miedo es protegerte, pero cuando nos secuestra el miedo, como cuando nos secuestra el ego, te hace chiquita la dignidad y dices, no, tú no vales nada. Sí. El mundo, déjalo así, ¿para qué te arriesgas? Hay un libro maravilloso, no sé si lo has leído, de Odín Duperón, se llama Colorín Colorado, este cuento no acabado, si no, léelo. Uh-huh. Es una delicia, igual que sus obras de mi buen amigo Odín, el cual quiero mucho y respeto mucho, y te lo digo en serio. Ahí pasa un personaje que es el dragón del miedo. Y es un dragón imponente, y dices, ¡wow! Es un dragón. Pero es del miedo. No. Abaís, que es la princesa, dice, no, ¿cómo salir del castillo? No. Oye, eres un dragón. No me importa. Adentro del castillo. Porque el miedo, su función realmente es protegernos. Pero te hace indigna tu vida. Si él tiene el control. Si tú tienes el control, el miedo va a ser un gran, gran aliado en tu vida. Hacerlo nuestro amigo. Ese es el tema. ¿Cómo hago amigo al miedo? Hay otro punto aquí maravilloso que es, y que me encanta del video, queridos telenautas, que habla de imposible. Una gran palabra que evidentemente hacen los hombres pequeños. Nos bloquea. Hacen los hombres pequeños. Un hombre grande no habla de imposibles. Habla de posibles con esfuerzo. Entonces, en un imposible está la grandeza del ser humano. Cuando entiendes que lo imposible es lo que tienes que ser posible. Cuando entiendes que los sueños tienes que hacerlos posibles. Y ahí es donde entra la dignidad, porque es el resorte que te hace brincar a lo imposible. ¿Quieres llegar a lo imposible? Brinca con tu dignidad.
recobra tu dignidad, recobra tu yo interno que te dé este proceso. Y evidentemente, para cerrar, pues habla de la vida y sus contextos, ¿no? Del tema que llena el puro término de dignidad, como vive como tú quieras vivir, pero no te quejes. Exacto. No hay buenos ni malos. Ahora sí, con todo esto, ¿qué opinas de la dignidad? Que la dignidad es lo que el timón de tu vida, es lo que te va a llevar hacia donde tú quieres llegar. Y pues prácticamente, ahorita que te escuchaba hablar del video y que vimos el video, pues haz que brille tu camino es igual a dignidad. O sea, para que brille tienes que ser digno, no hay de otra, ¿no? Entonces sin yo duda. Te enseño cómo aprendí a desaprender y después volví a aprender a ser digno. Eso yo creo que ahora tengo el término correcto, ¿no? Que es dignidad. Muchas gracias. Es que es una delicia, niño amigo. Ayer les decía a los chavos que el inteligente es el que se para en la vida a enseñar. El sabio es el que se para en la vida a aprender. Y yo creo que aquí ya vemos dos aprendices de sabios. Todavía no, nos falta mucho. Vamos, ahí vamos. Sí, vamos en el camino. Pero yo creo que el tema es eso. Es que aprendo más de la vida. Ayer la vida me dio una lección maravillosa con una señora de limpieza que me dio esa frase. Me dijo, es que joven habla precioso, tenía los chavos, increíble, tata. La verdad es que se le nota, ¿no? La vibra de todo lo que hace. Pero lo más importante es que ustedes saben. Le dije, no, bueno, no me lo digan. Ya quisiera. Yo me dijo, no, porque el inteligente es el que enseña, pero el sabio es el que aprende. Y usted se paró al lado de los chavos a aprenderles. Se los dijo al principio y lo cumplió, les aprendió. Y yo creo que esa es la parte de la dignidad. O sea, cuando tú le das la posición a cada uno, cada una de las piezas que en tu vida aparecen, por algo aparecen en tu vida. Sí, claro. Y tienes que dejar dignamente a cada uno. Si una no es digna, tú decides si la quieres adentro y te vas a ser tóxico. Pero también es cierto que cuando está fuera de tus creencias o de tu sistema, se bota. ¿Solito? Solito. O sea, no hay necesidad de hacer algo en contra de esa persona. Simplemente tú sé tú y quien sea igual a tu contexto se acerca y quien no, sigue su camino. Y mira, aquí es bien interesante cómo lo hemos platicado mucho en este programa, de los cinco amigos más cercanos, los cinco seres queridos que tengas, que no sean familiares, uh-huh. que tengas una gran filiación, sácale sus virtudes y sus defectos. Y ese es el espejo de tu vida. Entonces, si ahí encuentras a alguien que no es digno, oh my God, tú no estás siendo tú digno. No estás siendo. Y como lo comentamos, queridos cibernautas, en programas anteriores, donde les decíamos, un ejercicio del espejo. No sé si tú llegaste a escuchar el ejercicio del espejo. Lo vimos en el tema del yo. Y es un ejercicio bellísimo. Te lo comparto y se los vuelvo a recordar a todo nuestro auditorio. Es, en lugar de que uses el espejo para combinarte la corbata, la camisa, el saco, que realmente uses el espejo para combinar tus talentos. Entonces, todas las mañanas para ti, mi estado de ánimo es tal. Porque cada día amanecemos con estados de ánimo distintos. Diferentes. Entonces, mi estado de ánimo hoy es sonámbulo. Ok, ¿qué talentos tengo que utilizar para que ese estado de ánimo sonámbulo lo migre al estado que yo quiero? Y cuando empiezas a explorar y abrir ese espejo y te das cuenta que atrás de esa imagen que ves hay un ser único, irrepetible, que es un milagro, que tiene unas fortalezas inmensas y que su mayor función en esta vida es ser feliz aquí y ahora porque es lo que existe, ¿sí? Es cuando empiezas a cambiar realmente todo el contexto de la vida. Y yo creo que ahí es donde entra la dignidad. Yo creo que ahí es donde puedes dar ese gran brinco de ser digno ante la vida, ¿no? Y un punto muy importante, y yo se los digo, inviértanse, ¿sí? Inviértanse, hay muchas cosas. Hoy Nelly nos trae con Rosamari un tema que es Haz que brille tu camino, Hotel Finisterre, el sábado 8. 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, inviértete, pruébalo. ¿Sí? Ve y pruébalo, inviértete, ve qué es. Yo no te puedo decir que es bueno o malo, como no te puedo decir que ve, me consulta y me es el mejor. Sí te digo, hemos cambiado la vida de 7,000 personas, pero es decisión de esas personas, no mía. Como en Crescom, hemos cambiado el contexto de los directivos, pero no es mi decisión, es de ellos. Entonces, el tema es, a ti que estás atrás de esa cámara, que es lo más importante de este programa, inviértete realmente, date la oportunidad, y además estás a un costo bárbaro. Muy accesible, sí, sí, claro. Sí, bárbaro, estás rompiendo toda la competencia. Sí, así es. Sobre todo porque queremos eso, ¿no? Ayudarle a la gente que se siente atorada, que está a punto de dar el paso, pero se detiene porque sus miedos, porque su cero dignidad, porque no tiene autoestima, por muchas cosas, no se escucha. Y entonces
No, y lo primero que dice, ¿no? La vocecita de, es el dinero, es por el dinero que no puedo. Entonces aquí es, te ofrezco algo a un costo en donde tengas el acceso para que no te limites tú mismo. Empieza desde ahí. Y después tú solito empiezas a buscar más y más y más. Y lo que menos te va a importar es el costo. Sin duda. Ay, me decía un buen amigo restaurantero, es que tu taller es muy caro. Y sí, ciertamente en cuantía es mucho más caro. Mi taller vale 39 mil pesos masiva. Entonces, evidentemente es una cuantía un poco más grande. Pero le decía, ¿y qué es caro? ¿Tu ignorancia o tu sabiduría? ¿Qué es más caro? ¿Saber o no saber? ¿Y qué es más caro? Si yo logro que tu gente cambie y te retorne la inversión, ¿fue caro o barato? Termino diciéndome, ok, va en 25 al taller, ¿no? Entonces, pero es que aquí está el cambio. El tema es que dignidad para cerrar esto es igual a salirte de tu área de confort. Muchas personas piensan que dignidad es así como estoy, yo soy súper digno, vivo digno, tengo casa, tengo... No, no, no. Es tu dignidad con tu yo. Y mientras tú estés en tu área de confort, no eres digno, porque no estás hecho para eso. El ser humano no está hecho para estar en su área de confort. No. Está hecho para estar fuera del área de confort, para estar en un caos controlado. Y ahí es donde empieza el problema en la vida, aprender a controlar el caos. Porque ese te mete unos revolcones interesantes, como bien nos compartió Nelly. Y yo creo que ahí es donde está radica. ¿Cómo puedo ser digno? Date la oportunidad primero de escucharte, punto número uno. Punto número dos, entiende que la grandeza está en ti. Punto número tres, entiende que en la dignidad están tus grandes talentos y tus sueños. Pero si los quieres escuchar, tienes que bajar la cabeza porque susurran, no gritan. Y punto número cuatro, si quieres tirar las barreras de tu vida, no pegues por todos lados. Pega una parte y corrige la técnica. Se los decía en programas anteriores. Necio es el que lleva 20 años en una empresa con, según él, 20 años de experiencia, cuando en realidad es un año de experiencia repetida 20 veces. Persistente es el que tiene 20 años de experiencia. Cada vez que se cayó, se levantó. Y no es que le guste caerse, es que aprendió que ahí abajo está el verdadero, la verdadera dignidad del ser humano. Y aquí podemos entrar en parte de humildad y podemos entrar en muchos temas. De agradecimiento, de ser agradecido. ¿Cuál sería tu conclusión para el auditorio con todo lo que nos has compartido, que te agradezco en el alma? Gracias. De dignidad. ¿Cómo, con lo que sabe Nelly hoy día, cómo Nelly les puede decir a todo nuestro auditorio cómo ser dignos? Ser digno es siendo consciente del camino que quieres darle a tu vida, del sentido que le quieres dar a tu vida. Dirían los gringos, brief on the point, o sea, corto y al punto. Me gustó mucho. La verdad es que creo que es eso, ¿no? Ser consciente. Y bueno, tengo que soltar también mi comercial, si no el presupuesto no alcanza. Me quiero fuera Obregón, que no hay presupuesto. Ya llegó. ¿Ya me ayudas tú? Ok, ya me voy. Sí, entonces, definitivamente, aquí es donde entra el tema de mi comercial, que es, les invito, se va a abrir ya el máster, y ahora que no está el director general, puedo decirles el chisme completo, porque no me ha dejado decirles la sorpresa. El máster, como lo he comentado, son 6 módulos, que es conciencia, claves para la vida plena, después un mundo sin quejas ni justificaciones, después la felicidad, pero el sistema de creencias, la felicidad y el principio del fin, la muerte, la 1, perdón, ya me están regañando. Bueno, es que llega Fer Obregón y se pone este estudio, realmente cambia la vibra, ¿no? Entonces, bueno, en estos 6 módulos el primero es conciencia. Recuerda, tienes que ser consciente. Ya hablamos de victimización, ya hablamos de ego, ya hablamos del yo, ya hablamos ahora de la parte de dignidad, que es un gran resumen de todo lo que veníamos. Espero que esto esté sembrando semillas, como bien dice Geshe Michael Roach, en el tallador de diamantes o The Diamond Cutter, donde te dice, siembra. Todo lo que te está pasando, diría Nido Cobain, es porque te lo mereces. Literal. Tú decides qué quieres en tu vida y cómo lo quieres, tanto en lo material como en lo espiritual. Tú eres el que tienes la decisión de vivir una vida digna en ti, en tu propio yo. ¿Te gusta tu físico? ¿Te gusta tu mente? ¿Te gusta tu espíritu? ¿Te gustan tus condiciones materiales? Acuérdate de los 10 tópicos que vamos a ver. En los programas vamos a tener un especialista en medio ambiente, porque también hay que evolucionar en el medio ambiente. Hay que cuidar esta gran maquinaria que se llama mundo. Entonces, como gran conclusión, yo te invito a que des ese cambio, a que entiendas ese proceso. Y te recuerdo, el siguiente viernes vamos a hablar de responsabilidad. Ahora, ¿y eres digno? ¿Cómo eres responsable? ¿Cómo das ese brinco? Entendido por responsabilidad, responder a tus actos. Y esa es una gran definición.
Espero que venga ya el niño Axel, que se digne, a que se acuerde que tiene programa, ¿no? Y sí. Si no, pues ya te volvemos a invitar, ¿no? Para que vengas a dar el previo al Finisterre, en donde va a estar, haz que brille tu camino. Sin duda, Rosa Mari, de corazón, muchas gracias, que te tenemos aquí en el estudio todavía, escuchándonos aquí, muchas gracias. Gracias, princesa, en serio, gracias, es un honor aprender de ti, gracias. verte crecer. El ser testigo, y gracias por dejarme ser testigo de esta bella película. Y ahora sí me vas a sacar la lágrima. Muchas gracias. Y bueno, para ser conscientes, nada más que no se olviden, tengo una frase que se la robo a otro de mis maestros, porque tú eres uno de ellos. Gracias. Y el otro maestro es que dice: si usted está triste o deprimido, no se preocupe. ¿Cómo va? Un culebro le viene a ayudar. Es que ese es de mi hermano, que por cierto es el México que se va a Londres y que en unos programas nos va a hablar de educación financiera. Estoy viendo su agenda, pero ya estamos por cerrar eso. Pero sí, no importa que no esté triste. Si está usted triste o deprimido, no se preocupe, acérquese y un culebro le puede ayudar. Y ahora vamos tres ya de los culebros en este camino. Así es. La verdad es que es maravilloso, yo creo que hay mucho por hacer. El mundo es un mar de oportunidades. Y bueno, esta es tu casa. Muchas gracias por el regalo. Recuerden, quieren tres pases dobles para Haz que brille tu camino. conferencia@hazquebrilletucamino.com.mx. Y lo único que tienen que hacer para ganarse esos boletos es en mi red social de Facebook, Armando Culebro, que todo el mundo la tiene. Bueno, todos ustedes, espero, si no es el momento de que me manden la invitación, me ponen de qué se trata Haz que brille tu camino. Y inmediatamente yo se los hago llegar a Nelly para que estén ahí el sábado, y me dará un gusto tremendo saludarlos. Puedo ahí saludar. Que la verdad es que es algo maravilloso. Entonces, cerramos esta emisión felices, con mucha vibra. Este estudio el día de hoy se llenó y se engalanó. Muchas ahora gracias. Con un ser humano hermoso, no físicamente, aunque sí lo eres, sino también internamente, la combinación de lo físico con lo interno, lo que realmente da lo eso. Físico solo es el reflejo de lo que llevo trabajando. Sin duda. No. Y además es el motorcito que hay que cuidar, ¿no? Como le digo a un amigo que cuida mucho su cuerpo. ¿Cuánto tengo? Ah, ¿me puedo seguir? Ah, bueno. Es que si no me presiona no pasa nada. Yo aquí me sigo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tengo este buen amigo que vive de su físico. Pero él cuida su físico, todo su físico. Le dije, a ver, el que estés bien físicamente es porque es tu vehículo para que estés aquí. Pero tiene que estar bien en las cuatro áreas de su vida, ¿no? Pero espérame, si te centras nada más en el vehículo, perdiste toda la valía que hay atrás del vehículo. Entonces el tema es el vehículo. ¿Cómo estás en el vehículo? No te oigo, Fer. Mejor dime qué vas a decir, pero no te oigo. Es que sigas hablando y ya no estamos. Es que está. Concéntrate, vas mal, concéntrate. Esa voz es de mi amigo Fer Obregón, que por cierto viene ahorita en su programa Sin Sentido. Realmente créanmelo. Yo fui entrevistado y es Sin Sentido. Se los aseguro. Ok. Pues bueno, damos damos por terminado. Mariel, es que mi productora está ahora queriendo a Fer Obregón, pero bueno. A ver, Mariel, ¿cuánto tenemos? ¿Dos minutos? Ok, dos minutos para cerrar, gracias a todo esto. Creo que se llevan grandes condiciones, grandes herramientas, recuerden, tres pases dobles en mis redes sociales, Armando Culebro o @armando_cool, que es mi Twitter, para que puedan accesar a estos pases dobles que Nelly nos regala. Y en esta parte de la dignidad, es momento que vivas en dignidad, es momento que te des la oportunidad, te lo aseguro, duele. Ah, es un tema que también nos faltó por decir, crecer duele, y duele mucho, y tiene que doler, porque es el proceso de evolución, no que sufrir. Entonces, te esperamos aquí dentro de 8 días con el tema de... Ya me acordé, pare de sufrir, pare de llorar, que un culebro le viene a ayudar. Ahí está, el comercial de Alfredo Culebro, que también está en las redes sociales, ¿sí? ACT Culebro es otro conferencista espectacular, el gran maestro de estos dos. Él fue el gran maestro de estos dos. Muchas gracias, que Dios te bendiga y que tengas un fin de semana como lo desees. Y espero que sea maravilloso. Gracias.